Ah, que también canta, verás tú. Aquí está el Junior, mamita, aquí está el Junior. Aquí está el Junior, mamita, soy tu Junior. Aquí está el Junior, mamita, aquí está el Junior. Por la mañana yo te traigo tu esa Junior. Eres tan linda y se... Me voy a cebar, gente. Y voy a pedir 3.000 likes. Bro, mirar este brazaco. Mirar esta mierda, tío. Mirar esto. Para que después digáis que estoy flaco. Mirad esto. Esto no es flaco, esto es puro masa corporal. Esto es... Dios mío. Dios, me he hecho daño. Puta mierda de intro, es que no sé para qué hago esta mierda. ¿Qué loco? ¿Qué guacho culio loco con si tu madre? Hoy tengo que reaccionar al Junior Playboy. Me lo habéis pedido, o sea, de cada 10 vídeos que hago a la semana, hago más, a lo mejor, hago 3 vídeos al día, pero bueno, de cada 3 vídeos que hago, en 2 me ponéis, reacciona al Junior Playboy. Yo no sé este hombre, más o menos sé quién es, porque ya reaccioné a Solo Pasa en Chile y salía una... ¿Cómo es Edu, concha de tu madre? ¿Cómo es? Bueno, en una parte de ese vídeo salía Junior Playboy cuando se parte la cabeza, porque literalmente se parte la cabeza. Es que me estoy acordando de esa mierda y me está haciendo gracia. Bueno, muchos me habéis pedido que reaccione a cosas de este señor, de este hombre, que es como un meme ahí en Chile. Y bueno, pues esto Solo Pasa en Chile, full edición Junior Playboy, del canal del chileno, ya lo conocéis todos. El vídeo dura 9 minutos, pero creo que hay partes del canal 13 y cuando reacciono a cosas de la televisión y eso, siempre me suelen poner copyright. Así que este vídeo... lo veréis invertido, ¿vale? Para ver si nos salta el copyright, más que nada. Así que en vez de verlo bien, lo veréis invertido. Pues, no me sé explicar, gente, pero es una wea loca, guacho, coleado, la puta madre. Así que nada, gente. Me voy a... ¿Cómo es, tío? Hoy no me salen las palabras. Me voy a cebar, gente. Y voy a pedir... 3.000 likes. ¿Vale? Y no sé, ¿a qué queréis que reaccione si llegamos a 3.000 likes? Ponedme aquí ideas en el vídeo, ¿vale? Pero quiero que este vídeo sea muy, muy apoyado. Y compartir el vídeo por grupos de WhatsApp, que no cuesta nada. Y nada más, gente. Seguidme en Instagram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción. Y es donde más hablo con vosotros. Dar un like, que te va a la pochita. Suscribiros, activar la campanita. Y ahora sí que sí, vamos con esta wea de vídeo. Palabras que empiezan con H. Chancho, choclo. Espera. Palabras que empiezan con H y dice chacho. Empiezan con H. Chancho, choclo. Con H. Pero con A. Eliminado. Empieza con C. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué es esa mierda? Eliminado. Empieza con CH, chancho. Chancho. Pero la parte de fósforo igual no entendí bien la palabra. Chancho. Era con... ¿Cómo se llama? Con H, no sin la S. Y ahí me voy a ganar porque no... Pues, claro, sin la S. Y de ahí... lo vi como por H, ¿cachai? Chancho, choclo, toda esa buena nombre. Ahí me voy a ganar un poco, pero... Sí, lo con la... Capital de la segunda región. Antofagasta. Valparaíso. Vamos a tener una competencia de cultura general. Cuando yo diga la pregunta, el que se reviente más rápido un huevo en la frente será el que responda. Primera pregunta. ¿Quién fundó Santiago? Enzo. El Valdivia. ¿Cuántas caras tiene un cuadrado? Cuatro. Ah, momento. Acá. Compadre, es el que se... Cálmate. ¿Qué te pasó? Claro, es quien se parte el huevo, no quien se parte la taza en la frente, o sea, es... No tenéis que meter la cabeza al frasco. ¿Qué metiste? Con la cabeza. Pero, Junior, era el huevo a la frente. Nah, qué huevón, hermano. Ya, pero no importa, pasa. ¿Dónde está el Louvre? Eso. Francia, perfecto. Junior, ¿por qué lleváis la cabeza a los huevos? Ahí, pues, padre. ¡No, hombre! Tenéis que tomar el huevo con la mano.
¿Qué significa la sigla OEA? Organización de Estados Americanos. ¿Y las africanas? Presentar a otro participante, él es el Junior Playboy. Hola. Lo que Dominic sentía en ese momento era... No, dice este weón, ¿con qué va a salir ahora? Igual me estaba un poco complicado ya que mis compañeros igual transmitían el... ¿Pero dónde se hizo famoso este hombre? ¿En reality si eso que hacen ahí en Chile o...? ¿Solo se hizo famoso en la televisión o...? ¿De dónde sale este? El nerviosismo, ese, ¿cómo se hace? El pánico escénico, ¿no? Yo creo no sufrir eso, pero creo que ahí igual antes de salir bien así como bien huellado, como que no... Me da cosas de quedar bloqueado y no aprender, y no terminar la canción. Ah, que también canta, verás tú. Aquí está el Junior, mamita, aquí está el Junior. Aquí está el Junior, mamita, soy tu Junior. Aquí está el Junior, mamita, aquí está el Junior. Por la mañana yo te traigo tu esa Junior. Eres tan linda y se... Por la mañana aquí te traigo tu desayuno. Sensual, eres mi morenita rica, la que yo quiero besarte y tocarte toitita. Ahora dime que sí, si te encuentras aquí. Abre los ojos y déjate llevar, ya que tu papito se encuentra aquí. Vamos, vamos, sígueme mami, vamos. Te gusta el desayuno, te gusta mi desayuno nutritivo. ¿A ti te gusta, mami? A ella le gusta. A ella le gusta, sí. Oh. Desayuno nutritivo. ¿A ti te gusta, mami? Esa es la cara de... De pena, ¿no? De... No sé qué decir. Si dice no, pues... Hombre, no mola. Si dice que sí... Queda como en ridículo, ¿no? Y dice, a ella le gusta. A ella le gusta. A ella le gusta, sí. Oh, aquí está el Junior, mamita, aquí está el Junior. Aquí está el Junior, mamita, soy tu Junior. Aquí está el Junior, mamita, aquí está el Junior. Claro que sí, aquí está tu Junior. Quiero esa Junior. ¿Quién fue Franz Schubert? Fue un químico bastante connotado. Corredor de auto. ¿Hay alguien que a usted le parezca falso, falsa en este sistema? No es para agarrar odio o nada, solamente encuentro que la Luli es falsa, porque falsea mucho que el... ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Como un Big Brother ahí en Chile o cómo? Sí, yo creo que sí. ¡Jugo naranja! Voy a tomar jugo de naranja. ¿Quién quiere tomar jugo de naranja? Entonces yo trato de repente no escucharla mucho, porque espérame, si la escucho ¿por qué mucho, quedo tonto. Porque yo creo que en su casa no anda así. Nadie hace un comentario así, ¡oh, jugo de naranja, mamá! ¿Puedo tomar jugo de naranja con hielo? Bueno, cuando descalifica un poco a Luli, me refería en sentido desfigurado. Yo trato de evitarla, no verla mucho y no escuchar sus comentarios, porque todo es como demasiado estúpido. Eso no lo hace ni mi hijo, que tiene 5 años. Yo creo que nadie es así en su casa, no sé. Pati, me da mucha risa. Por eso pero me que así... falta porque hablo así. Perdón. Ya. Perdón que le sale gracioso. Sí, está bien. Nunca... La concha de tu hermana, coño. ¿Tomado jugo de naranja acá? Bueno, era de piña, la madre. ¿Por qué soy falta? ¿Cuántas regiones tiene Chile? 13. 8. No. 9. Ya, no quiero que hay. ¿Eso es un culo? Ya, preparado. Dale, Junior. Dale. Estallón de pata, zapatilla, queso rayado. Huele va, huele va. Oh, una cabeza de chancho. No, no, señor. Algo tiene pelo. No, sí. Una cabeza humana. ¿Quién dijo o morir con honor o vivir con gloria? Carmela Carvajal de Prat. ¿No, Polica? ¿Qué te acercó a vos, Junior? Vas a quedar solo. El pobre Junior Playboy va a quedar solo frente a todo Chile. Pagamos esa Junior.
No te puedo ir, macho. Prometas de amor. Tengo que jugar, macho. Me dañaste. Este hombre, sin saber quién es, viéndolo desde fuera. O sea, yo no. Si, así a primera vista, el tío parece, no sé. Parece homosexual. Pero no sé, tampoco quiero decir aquí por las apariencias, ¿no? Pero yo lo veo así y digo, ¿este hombre qué es? No sé, no. ¿Y cuál es el más follador ahí, el más culiando? El mejor culiando ahí en Chile, ¿no? Es que vaya nombre, Junior Playboy. ¿Cuál es el país del mundo donde vive la mayor cantidad de japoneses? ¿En Japón? China. China. Sí, está lleno. Hecho histórico ocurrió en 1492. La rueda. ¿Se inventó? Sí. Sí. La guerra... de Inglaterra, la Malvina. La guerra de la Malvina. ¿Qué opinas de las mujeres que se están haciendo la vasectomía últimamente? La opción de cada cual. Bueno, igual está bien por ella, porque para que se vea más linda. Siempre eso es bueno, que se vean más linda con una mujer como... Espérate. La guerra a las Malvinas. ¿Qué opinas de las mujeres que se están haciendo la vasectomía últimamente? Se diría que solo se pueden realizar los hombres. Es la opción de cada cual. Bueno, igual está bien por ella, porque para que se más linda. Siempre eso es bueno, que se vean más linda con una mujer con vasectomía es otra cosa. ¿Cuál es el nombre de pila de Obama? Obama. Bin Laden. ¿Le daría salir al mar a Ecuador si te lo piden? Ecuador tiene mar. ¿Dice Bin Laden? Obama. Bin Laden. ¿Le daría salir al mar a Ecuador si te lo piden? Ecuador tiene mar. No. No, tienen que luchar por eso y tienen que, no sé, llegar a una guerra y si quieren... Tienen que luchar por tener más. Nunca había escuchado esa mierda. Más porque eso igual nos costó calidad a nosotros. ¿Cuáles son las palabras graves? Las que llevan un acento, la antepenúltima sílaba. Entonces, ¿como insolencia? ¿Con confianza? Conchetumare. Y bueno, guacho culiao loco, espero que os haya gustado este vídeo, por lo menos que os haya entretenido. No sé si dejar un buen like y llevar a poche, ¿no? Suscribiros a la comentaria, tenéis mi Instagram aquí abajo en la descripción, que es donde vas a hablar con vosotros y tal. Y nada más, gente. Nos vemos en la próxima.